Los monarcas dejaron una estampa poderosa que deja a la zarzuela satisfecha. Son muchas las polémicas que rodean zarzuela en las últimas semanas. El rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 51 años, buscan mantenerse al margen de todas ellas, pero lo que no consiguen en absoluto es que la prensa quite el foco de cada uno de sus movimientos. Más ahora que se conocen las imágenes de la celebración de cumpleaños del rey Juan Carlos y los señalamientos de Jaime del Burgo, desde hace algunas semanas, la periodista es protagonista de un sinfín de titulares por los comentarios incendiarios de su excuñado. Además, algunos de ellos ponían el foco en la ausencia del matrimonio real en la celebración por los 86 años del emérito. El rey de España tuvo que soportar que la reina Leticia fuera la estrella de los señalamientos de Jaime del Burgo, donde pone en tela de juicio no solo el paso de la presentadora sino también su lealtad. En este sentido, el hermetismo bajo el que manejaron desde Zarzuela dejó en evidencia que el objetivo era quitarles peso a las declaraciones del ex, cuñ... siguiendo esta línea, el hijo de la reina Sofía y su esposa decidieron dar el paso con el que se desmarcan definitivamente de cualquier tipo de polémica. En lo que fue su última aparición pública, visitaron el Colegio de Educación Infantil y Primaria Gumersindo Azcárate. En este plan, el matrimonio dejó en evidencia su objetivo la complicidad del rey Felipe y la reina Leticia deja en claro que nada de lo que ocurre a su alrededor es tan trascendental como para poner a tambalear a su matrimonio. Ni las declaraciones de Jaime del Burgo, ni tampoco las imágenes que revelan la intimidad de la celebración del cumpleaños del rey.